Así es, mi querido Marce y mi Jackie, presten mucha atención, amigos televidentes, porque ahora ha llegado el momento de aprender este maquillaje con colores metálicos y para eso ya nos acompaña Roxana Calderón el día de hoy. Mucho gusto, Roxana, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Damaris. Yo feliz, encantada de estar aquí, compartir con todos ustedes mis conocimientos y gustosa de estar aquí, como siempre. Perfecto, Roxana. Coméntanos un poquito, bueno, mientras comenzamos a maquillar ya nuestra hermosa modelo, ¿de qué se trata este maquillaje de colores metálicos? Bueno, Damaris, te comento, este maquillaje, los colores metálicos, este rato es la tendencia de este año y se está usando muchísimo en la noche, en fiestas, en maquillaje social. Entonces, bueno, este rato ya a mi modelo le realicé a la parte de la izquierda el color. Hemos avanzado ya a la mitad del rostro de nuestra modelo. Sin embargo, ¿cuál es el primer paso que debemos hacer para el maquillaje? Previamente siempre tiene que estar el tema de la piel bien preparada, el tema de la exfoliación, de la hidratación y el protector solar. Súper importante. Sí, para que el maquillaje te dure más y te dure todo el día. Entonces, siempre a mí me gusta empezar por los ojos, siempre preparar bien el párpado, usar el primer antes de los colores. Entonces, este rato María del Carmen ya está usando el primer. Entonces, este rato le estoy cubriendo de base. Perfecto. Toda la cara para cubrir todas las imperfecciones de ella. Roxana, los colores metálicos, bueno, siempre me imagino que son los colores dorados, plateados. Sin embargo, ¿cuáles otros pueden ser? Bueno, este rato, la verdad, Maris, puedes usar hasta colores oscuros, el negro, el café, tirando al tema este del metalizado, que es un efecto de glitter, de brillo, más para un tema social y de fiesta. Colores tierra, ¿no? Justamente sí. Como tú decías, para fiestas. ¿Para qué otros eventos también podemos utilizar este tipo de maquillaje? También se usa bastante en el tema de pasarela, de fotografía, en los shots de fotografía se usa bastante porque es un maquillaje que llama mucho la atención, que resalta mucho la mirada. Ahora por el tema de las mascarillas que estamos usando bastante, tenemos que enfocarnos en que nuestra mirada resalte. Entonces estos temas, estos maquillajes con tonos metalizados hace que resalte más la mirada y por el tema de la mascarilla. Tal vez estos colores, si son bien colores tierra y oscuros, también podemos utilizar otros tonos un poquito más claros, tal vez para el día. Sí, sí, también se pueden usar los tonos claros y poner un poco de glitter, de colores satinados, perdón, para dar un poco de efecto de luz en el párpado. Perfecto, ahí vamos viendo cómo le va maquillando a nuestra modelo. Ahora, ¿qué le estamos poniendo? Una sombra base, ¿no? Este rato es la sombra base, que por lo general es una sombra clara. Ya, perfecto. Que esto ayuda al contraste de los colores, el tema de la transición. ¿Este tipo de maquillaje también para qué mujeres está destinado más o menos? Generalmente en mi trabajo lo hago para chicas, para jóvenes, para pieles jóvenes. Las pieles maduras o gente mayor no usan este tipo de maquillajes porque son más, mucho más conservadoras. Juvenil. Exactamente. Así es. Entonces ahora le voy a poner el segundo tono, que es un tono de contraste, que es un tono medio tomate. El tono de la piel de nuestra modelo es un poquito claro, ¿no? ¿Esta también puede quedar para tonos oscuros o para qué pieles nomás? Sí, para tonos cálidos o fríos. Cualquiera de los dos se puede usar este tipo de maquillaje. Perfecto. Vemos que ahora estás colocando ya otro color, ¿no? El segundo tono es el tono tomate en la cuenca del ojo. ¿Ya? El secreto de este color es usar el pincel y difuminarle súper bien. En este caso, bueno, he escuchado que hay veces que se comienza desde afuera para adentro. ¿No? ¿Es mejor comenzar de adentro para afuera? Sí, sí. Bueno, depende de cada técnica, de cada maquilladora. Uh-huh. Yo lo hago de afuera para adentro. Perfecto. El momento de zigzag, de la difuminada. El tema de las cejas, ¿cómo tienen que ser maquilladas para este tipo de maquillaje? ¿Sabes que, Damaris, este año está de muchísima moda las cejas orgánicas, que son las cejas despeinadas? Esto ayuda a que la ceja se vea mucho más ancha, más poblada. Sin embargo, sí se sigue conservando las cejas rectas, manteniendo los ángulos que se deben mantener y que sea más natural es lo que se ve más bonito. Perfecto, Roxana. ¿Cuál es el siguiente color que debemos poner? Ahora voy a usar el color metálico, el que está de moda, que esto se pone únicamente en el párpado móvil. Esto, como les decía anteriormente... El párpado móvil es este, ¿no? El párpado móvil es el que se mueve. Ya, este perfecto. De aquí es la cuenca, el que se mueve es el móvil. Este de ahí le voy a colocar el color metalizado. Que en este caso es un color medio cafecito, ¿no? Medio dorado. Es un color, sí, medio dorado, que esto va a dar el efecto de luz... Y sobre todo este para la noche ideal, porque llama mucho la atención nuestros ojos y resaltamos, ¿no? Esto también puede servir para quienes tienen ojos color celeste, ojos verdes, también bien ideal.
Sí, para chicas que tienen los ojos claros es recomendable usar un color más oscuro para que haga el efecto de sombra y el ojo azul o verde resalte mucho más. Con esto es importante también el delineado, tal vez tiene que ser grueso, finito. Eso depende del estilo de cada chica igual, de cada gusto, pero sí es recomendable que en este tipo de maquillaje el delineado sea un poco grueso para que resalte. Grueso y un poquito alargado, queda súper chévere. Perfecto. Justo este rato le voy a hacer el delineado a María del Carmen. Y en este caso le vamos a hacer finito. No lo voy a hacer tan finito. Ya, perfecto. Ahora los labios también es un tema importante. Si tenemos ya un color llamativo, metálico en nuestros ojos, ¿cómo deben ir los labios? Usualmente mi estilo, mientras los ojos ya están bien cargados, sí me gusta poner un tono bajo en los labios. Pero como te dije anteriormente, hay chicas que ya depende de la personalidad, que les gustan los colores fuertes, el color rojo de los labios que tampoco nunca pasa de moda. En el caso de ella le puse un color medio rosadito por el tono de la blusa que lleva y porque también va perfectamente con el maquillaje. Obviamente que siempre combine con nuestro atuendo. Incluso como te mencionaba, también hay los colores nude que también son ideales para esto, ¿no? Para el día. Sí, los colores nude usualmente usamos en el día. Y que también son metalizados. Son metalizados, son los llamados colores satinados. Que son con un poquito de brillo de satín, como la palabra lo dice, que da el efecto un poquito más de elegancia y más de luminosidad en el rostro. Perfecto. Sí. ¿Cuál es el siguiente paso, Roxana? Bueno, ahí está básicamente el maquillaje. Este rato lo que le voy a hacer es quitar el exceso. La ripa. Le voy a sombrear con el mismo tono de iluminar, tal vez. En la parte de abajo. Eso también se está usando este año de muchísima moda. Anteriormente se usaban los delineados. Sí, ahora ya casi que nadie utiliza. Ahora solamente se hace con sombreado. Con la misma sombrita de arriba que nos ponemos. Exactamente. Y esto también ayuda para que el ojo se abra muchísimo más. Ah, ya, perfecto. Que no se haga tan chiquito. Le voy a poner el mismo tono. Es el mismo tono que ponemos en la parte de arriba. Exactamente. Ya. Si estoy en el día, tal vez no es necesario las pestañas postizas, sin embargo, para un evento de la noche, bien ideal como para resaltar más y llamar mucho más la atención el maquillaje, ¿no? ¿Sabes qué, Damaris? Las pestañas postizas, este rato tú puedes encontrar las pestañas de 3D, las grandotas, las pequeñas, hay las XS, las que son súper naturales, pero personalmente para mí sí es un complemento para que el maquillaje te quede súper bien. Perfecto. Sí. Entonces ahora le voy a poner las pestañas. Ya. Hay opciones también, Roxana, ¿qué nos recomiendas tal vez para nuestras amigas televidentes de luminosidad que ponen justamente en, si no estoy, en la cuenca del ojo, al inicio tal vez? El tema del... Sí, incluso brillitos que a veces saben colocar. Sí, eso también está de mucha moda, son los llamados glitters, los brillos. Ya. Esto de aquí se usa usualmente para fiestas, para matrimonios, yo uso bastante en las novias. Unos brillitos que hace que igual las fotografías quede súper chévere. Incluso tú estás puesta, creo que brillitos. Sí, yo justo me vine poniendo para que veas. Y es en el día, así que no hay ningún problema si es en el día o en la noche, pero obviamente es un maquillaje preferiblemente para la noche. Exactamente. Perfecto. Ahora le vamos a pegar las pestañas. Sí, tengo que esperar que se seque bien la pega. Cierre. Entonces, como habíamos mencionado, puede ser para cualquier tipo de piel. Claritas, oscuras, viene bien, ¿no? Sí, sí, perfectamente para cualquier tipo de piel. Ahí esperamos unos segundos para que se sequen bien las pestañas. Y queda lista nuestra modelo. Sí. Y obviamente el toque final que es el blush y todo esto de la cara más finita, tal vez bueno, viene bien. María del Carmen está ya con la base, la prebase, con la preparación previa de la piel. Este rato le pusimos lo que es la base. Siempre es importante usar el polvo, que esto ayuda a sellar al maquillaje para que te dure. Perfecto, Roxana. Si nos puedes ayudar con tus contactos y redes sociales para las personas que se quieran comunicar contigo. Claro, encantada, Damaris. Bueno, me pueden seguir en mi Instagram como Roxy Calderón Makeup. En mi fanpage estoy como Estudio Roxy Calderón.
Y para citas, siempre trabajo bajo citas previas al 098-77-33100. Tal vez algún estudio que tengas tú y también si nos puedes comentar un poquito sobre los cursos que realizas. Sí, tengo mi estudio en La Remigio y Esmeraldas. Ahí tengo ubicado mi estudio, en donde también doy mis cursos de maquillaje a todas las chicas. El próximo curso es el 4 de octubre. Que se animen, que se inscriban, que son súper chéveres y les aseguro que salen aprendiendo. Perfecto, Roxana, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ver por última vez a nuestra modelo con el maquillaje en tonos metálicos. Así que ya saben, chicos, si quieren aprender, Roxana está disponible para ustedes. Con esto nos vamos a un pequeño corte, pero ustedes no se vean que venimos con mucho más.